Hola de nuevo, bienvenidos a Jordi Muro, diario de un coleccionista. Hoy os vengo a mostrar una box muy chula, recién editada, que me ha llegado hace muy poquito. Me estaba planteando si mostrarosla y grabarlo ya o no, porque entre otros hay algunas ediciones internacionales que tenía hace tiempo reservadas o que estoy esperando que me lleguen, pero gracias a los cambios que se han producido en todo el tema de impuestos desde el día 1 de julio, pues creo que se están demorando excesivamente. Y pues os voy a colgar con el material que tengo. El grupo, ya sabéis quién es, no es que sea un grupo, es un genio, es un cantante, es el amigo Prince. Prince Rogers Nelson, nacido en Minneapolis en el año 58, desgraciadamente fallecido por sobredosis de algo parecido a morfina, no sé pronunciarlo, en el año 2016, a los 57 años. Por tanto, fecha de hoy tendría 63 años el payo. El payo se mantenía bien. Bueno, estaba cascadete, pero se mantenía de figura muy bien. ¿Por qué se mantenía de figura muy bien? Porque recordar, ha sido uno de los artistas más prolíficos en la historia de la música. ¿Por qué? Vivía de noche, salía, juergas, hacía absolutamente todo durante la noche. Se decía que dormía durante el día bien poco. ¿Por qué? Porque el día lo compaginaba con más composición, sobre todo practicar sexo a todas horas, como bien decía y como decía la gente que más allegada, más los conocía. Y además, lo que digo, dormía bien poco porque le daba las drogas que daba gusto. Esto lo que hacía es que, evidentemente, lo sabemos, todos los grandes genios, o gran parte de lo que a muchos de ellos les hace a veces ser genios, es ese doble subconsciente que consiguen muchos poniéndose hasta el mismísimo culo. Pero bueno, si no eres un genio, evidentemente no llega absolutamente a nada. Y este buen señor lo era. Este buen señor, para los que seáis nuevos en el canal, y me repetiré hasta la saciedad, normalmente hago una pequeña historieta y luego paso al unboxing. Si no os gusta esto, lo pasáis para adelante o hacéis inversa, hacéis lo que queráis. Los vídeos los monto, me los curro, me los estudio, la cago garrafalmente, hago divagaciones varias, pero es mi vídeo y como es mi vídeo lo hago y lo monto como quiera. Lo digo porque a veces recibo muchos comentarios constructivos. Me encanta que me hagáis comentarios, sobre todo que sean constructivos. Me da igual que no sean bonitos ni agradables, pero siempre constructivos. No como los de algunos pájaros de vez en cuando que hay por ahí. Son divertidos, por eso. Ojo, hay algunos que se borran solos. No soy yo, ¿eh? Yo normalmente mantengo todos los comentarios que se hacen, pero algunos desaparecen. No sé si será algo de YouTube o alguna cosa, pero bueno. Curiosito, curiosito. Vamos a lo que es un poco la historieta de amigo Prince. El amigo Prince, entre otros, ya ha contado algo. Nació en Minneapolis, como he dicho, y de hecho ese era uno de sus apodos más conocidos, el chico de Minneapolis. También tenía otros apodos, como por ejemplo, ¿os acordáis que incluso montó una temporada que muy picado con las discográficas, para que no pudieran pillar los derechos, hizo su nombre propio, que era impronunciable y era un símbolo, y de hecho era el Love Symbol, símbolo de amor o algo así. También conocido como Su Majestad Púrpura. También conocido como The Artist, el artista, y también conocido sobre todo como el rey del funk. Creo que este es más acertado para él. Prince realmente, ¿qué hace en tu colección Prince? ¿Tienes todo de Prince? Para nada. Tiene pensar que lo que hemos hablado era tan prolífico que tiene, no he sabido calcular, porque es que la verdad es que buscas, creo que son 40 álbumes con este ya. Incluyendo los de título póstumo, son 40 discos. Es una bestialidad lo que ha hecho este hombre, una auténtica barbarie. Un gran negocio. Todas las discográficas, ahora mismo esto lo edita Sony. Es un grandioso negocio. En cuanto a las cifras de ventas, más de 150 millones de discos seguro. Quien dice 200, hay algunos sitios que dicen 900 millones de discos. Bueno, pensar que ahora el tema de lo que es lo que es el número de discos que vende un grupo, una banda, pues ya viene incluido hasta el número de veces que se reproduce en streaming. O sea, es algo que está muy desvirtuado. Y controlar todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha quedado en almacenes, todo lo que se ha quedado por ahí, lo que realmente se ha vendido, es harto difícil. Pero es cierto que es uno de los que más han vendido. Se dice que estaría, a ver, no a la par porque no llega, pero bueno, andaría ahí, estaría en el Olimpo junto al amigo, se le acercaría al amigo Michael Jackson y compañía. Vale, en cuanto al amigo Prince, ¿y qué cosas chulas hizo o qué anécdotas me gustaría compartir con vosotros o por qué me acompañó? Bueno, lo primero que me acompañó, y esto sí que me acuerdo, es que mi hermano tenía la costumbre de comprar de vez en cuando música y era música muy rara y muy extraña para mí. Y entre ellos compró una cinta donde ponía Batman y ponía un tal Prince que de hecho escribía la banda sonora.
Aquella película, si os acordáis, era del año 89, no es lo primero ni mucho menos, ya era un álbum más avanzado. En el año 89 le puso la banda sonora. ¿Por qué le puso la banda sonora a Batman? Porque el señor Tim Burton, sabéis que tenía sobre todo a su músico fetiche, que era el amigo Danny Elfman, que es quien puso, acordaos que habían dos bandas sonoras paralelas, que le puso la score, o sea, lo que es todo el tema instrumental, se lo puso Danny Elfman. Danny Elfman y Prince no se podían ni ver, o algo así, y a raíz de eso, pues sacaron los álbumes. Ojo, mucho que agradecerle tenía Prince a Batman y a la idea de Tim Burton de que le pusiera la música, lo que era animada, ¿eh? La música cantada, el musical, por decir algo del álbum, porque gracias a ello el tío reflotó. Había ganado mucho dinero, sobre todo con el Purple Rain, que iremos a él, pero se lo había derrochado a mansalva. De tal manera que gracias a lo que fue Mamá, que ojo, lo escribió en 6 semanitas, y creo que quizás uno de los álbumes más potentes, o las bandas sonoras más potentes del estilo funk o del estilo así animado que se han hecho, es una auténtica obra maestra, no sé cómo ganó premios, pero bueno, pues el tío reflotó. Lo hizo muy bien. Aquella cinta yo a veces lo escuchaba, por eso digo, a muchos sonará, me gustaba, no me gustaba, era horrible. Estamos hablando de año 89, año 90, yo unas melenas heavy hasta la médula, pero ¿esto qué es? ¿Este que canta? ¿Esto que...? No, no, va de retro, va de retro. Pero al fin y al cabo la música te va mellando. Y aquel Titi que era muy heavy, aquel Titi que era muy heavy, no vamos a entrar, venga, entraré primero a este para luego acordarnos que me lo olvide. Otro álbum impresionante del año 84, Purple Rain. ¿Quién, hablando de los que no conocéis, quién no conoce ese álbum, Purple Rain? ¿No lo conocéis? ¿Canciones? Bueno, mira, cuando pinchaba, fijaos que la gente a veces tiene conocimientos no musicales, pero te puedes fijar cómo se mueve. Cuando pinchaba a la noche, era malo como el cagar, pero bueno, es lo que tiene. A veces había hecho algún buen bolo. Había un tema, había una remezcla que se montó sobre el año 2000, no sé si entre el 99, 2000, 2002, se hizo una remezcla del When Doves Cry. Ese tema remezclado, cuando era, no fallaba, quería que la gente se moviera, lo ponía y todo el mundo bailaba en unísono. Esto te demuestra la calidad de un genio, una pasada. Ese tema también, lo original, estaba dentro del Purple Rain. Y la propiamente dicha Purple Rain, que si la habéis escuchado en directo, es una auténtica obra maestra de la música y es una auténtica brutalidad de tema. It's a song the girls in the band wrote. Largo y se hace corto. Es de aquellos temas mágicos que son largos y cuando se acaban dices, me faltaban 7 horas más de tema. Pero bueno, vamos al álbum. Os he hablado que este del Purple Rain era del 84 y es el que se llevó exactamente. Se llevó el Oscar a la mejor adaptación musical porque acordaos que era la banda sonora de la película que él mismo protagonizó. La peli es buena, depende. Si la queréis verla, pues la veis. Ahí lo dejo. La banda sonora es impresionante, creo que es lo mejor. Vale. ¿En qué momento me acompañó y por qué me ha acompañado? Ya hemos hablado de esto, luego hablaremos del álbum, que no me quiero hacerlo un poco estructurado. A mí me acompañó, decía que era muy machito, yo con pelo largo, solo me gustaba el heavy metal, lo demás, el heavy puro, cervezas, litronas, guau, caña, radio cassette, doble platina por la calle, eso era impresionante. Ahora nos reímos de los chavalitos que van con los móviles, eso, y nosotros íbamos con un cassette así, con las pilas aquellas enormes que ya no existen, supongo que eran pilas que si se las tirabas a alguien le partías la cabeza y además tenías que ahorrar 6 semanas para pagarlas. Pero bueno, cuando las teníamos las disfrutábamos, se gastaban en 4 o 6 horas, pero nosotros ahí le metíamos musicón a toda la gente que ahora tenía nuestra edad para arriba y nos miraba con mala cara. Y ahora resulta que nosotros, cuando pasan los chavalitos con la música, los miramos con mala cara. Ciclos, fijaos que son ciclos. Pero bueno, vamos a ello. Aquí el machote, en el año 90. Este es el segundo álbum de esta irlandesa. Iba a una discoteca, mucho a discoteca, no negarlo, me encontraba discoteca, yo muy machote, pero iba a discotecas. Y una de mis baladas favoritas, y de hecho una de las 10 mejores canciones, las mejores canciones en lo que a música balada se refiere de mis favoritas, es esta. Está dentro de este álbum, perdonadme, que es la de, evidentemente, Nothing Compares to You. Nothing Compares 2U. Fijaos si era adelantado el señor Prince, que el señor Prince es uno de los primeros, y esto es así, que empezó a hacer las abreviaturas, estas que son faltas ortográficas,
de las que ahora hacemos a mansalva de forma garrafal en WhatsApp, etc. O sea, el tío ya se adelantaba. Pero bueno, ¿cómo fue la historia de este? Por cierto, hablando de este álbum, por si no lo tenéis, este álbum es una auténtica gozada. I do not want what I haven't got. Más o menos lo he dicho, he tenido que mirarlo porque si no me lío. No quiero lo que no tengo. Rara la frase, ¿verdad? Yo creo que la raza humana hace más bien lo contrario. Pero bueno, volvemos, que me desvío del camino. Te vuelve al redil, vuelve al redil. Vale. ¿Cómo fue esta historia? Pues estamos hablando que el año 84, con el tema de Purple Rain, con la banda, él se juntaba una banda impresionante en aquel momento, era de Revolution. Pues bueno, mientras tanto él era un enamorado de las chicas y de sexo, como he dicho, y era muy enamoracido. Venía una, veía otra, después aquí vería la mujer más guapa del mundo, ¿no? Que también hizo un vídeo. O sea, el tío se iba enamorando y les iba haciendo tributos. Pues corría sobre el año 84, justo cuando estaba con el Purple Rain, más o menos 84-85, y en el grupo que tenía, la guitarrista estaba enrollada con la teclista o algo así. Pues la hermana de la guitarrista, que se llama Susana y del apellido no me acuerdo, me acuerdo del nombre de Susana por razones varias, era melliza, además era pues gemela de la guitarrista, y él pues se quedó flechado. Ella parece que no le hacía mucho caso y sobre todo lo que le molaba era eso, que lo hicieran caso. Entonces iba detrás de ella. ¿Y qué hizo para enamorarla o qué hizo para conquistarla? Pues le compuso un tema. Y le compuso esta obra de arte, esta obra de arte que él no quería editar con su propio nombre inicialmente, ni quería editar ningún álbum porque lo quería como un regalo para ella. ¿Y cómo se la regaló? Compuso la canción, impresionante hasta la médula, y lo que hizo es decir, mira, te voy a montar un grupo, como veo aquí que tu hermana gemela es la novia de mi teclista, y luego al final yo estoy enamorada de ti, estamos todos amiguetes, vamos a montar un grupo, os voy a montar un proyecto que se llama The Family. Este proyecto de familia con un tío que además cantaba como él, era una voz clavadita la de él, no tenía nada que ver, era un tío rubio, no tenía absolutamente nada que ver con Prince. Pero bueno, saca un álbum en el año 85, se llama precisamente The Family, en el que una de las canciones era esta, Nothing Compares to You. Y se la dejó cantar a la Susana, con dos amigos, bueno, que tocara allí, que estuvieran todos contentos. El proyecto no es que triunfara mucho, el álbum no es que sea bueno ni mucho menos, y la cosa quedó ahí medio en agua de borrajas, quedó bastante difuminada y pasó de largo. Él, por lo que os he dicho, como lo tenía como un tributo para ella, para demostrarle su amor, nunca la quiso reeditar inicialmente o no la quiso explotar con su nombre. Pero ¿qué pasó? Por aquel mismo entonces, pues normalmente, como siempre sabemos, los managers tuvo un mal rollo con uno de sus managers. Los managers muchas veces tienen derechos de canciones, tienen historias sobre las mismas, y se rebotó con uno. Y mira por dónde este buen hombre acabó llevando en sus filas, entre otras, a la irlandesa, a la Sinéad O'Connor, que había sacado un álbum anteriormente sin mucho éxito, pero dijo, ostras, esta tía tiene ese carisma especial, era guapísima la Sinéad O'Connor, evidentemente en su momento con ese pelo corto va a llamar la atención y con esa voz tan desgarradora puedo hacer algo. Y voy a hacer una cosa, voy a usar aquel tema que me pareció estupendo y que Prince no quiso explotar, y yo voy a coger y lo voy a explotar. Y no solo eso, se lo voy a hacer cantar a esa muchacha, se grabó en el 89 y esto se hizo en el 90, se lo voy a hacer grabar a esta muchacha, y como en aquel entonces no había internet, lo que voy a decir es las pequeñas ruedas de prensa o cuando me hagan pequeñas entrevistas, sobre todo voy a dejar dicho de palabra a todos los grandiosos periodistas musicales del momento que esta canción está compuesta por Prince. Ni corto ni perezoso el tío lo soltó. Evidentemente la canción, ya no solo por buena, sino el hecho de llevar detrás a Prince, y normalmente todos sabéis que está compuesta por Prince, hizo que reventara la Sinéad y reventó. Lástima que la Sinéad reventó de verdad al final con todas las paranoias mentales que tenía y no, bueno, podía haber dado mucho más. Los últimos álbumes también por eso. No sé si se suicidará al final o qué hará la muchacha, pero los álbumes que va haciendo como canta a mí me molan y mucho. Me acompañaba esta canción, me encantaba, y sobre todo cuando todavía en aquel entonces, los 90, había baladas y sonaba Nothing Compares to You, era el momento de buscar la compañía de la balada. Es igual, tontunas varias, la canción es impresionante y me encanta. A lo que os voy a mostrar hoy, me habré dejado 50.000 cositas del amigo Prince, evidentemente, 50.000 anécdotas, 50.000 historias, como todos las sabéis mejor que yo, no hace falta que las comparta. Y lo que os voy a mostrar, como os he dicho, es lo siguiente, ni más ni menos que la box que ahora la abriremos. ¿Y por qué comprar esta box? Esta box se supone
Me ha hecho gracia, primero porque como coleccionista, fijaos el formato, es como un libro, es muy guapo. Ocupa poco y queda súper chulo. Lo puedes poner con los demás libros, sean musicales o no, y lo tienes todo aquí dentro. Tienes un doble vinilo. Me estoy empezando a hartar del doble vinilo. No tiene significado alguno. Lo hemos hablado, ya lo debatí en su día y creo que la gente con la que he hablado está muy de acuerdo conmigo. Si lo haces a 45 revoluciones porque eres un audiófiler impresionante con un oído de lince, pues vale. Pero si los haces a 33, una tomadura de pelo. Cuando un solo álbum, además, soy muy perruno y a mí me gusta dar vuelta y vuelta. A mí no me gusta cuatro vueltas, me gusta vuelta y vuelta, que ya es bastante faena. A lo que iba, porque me gustaba y por todos los contenidos que lleva. Entre ellos, acordaos que esto es lo siguiente. Sony Music saca aquí algo que en el 2010 el amigo Prince se supone, todos son suposiciones, se supone que este álbum no vio la luz. El Welcome to America, vuelve a ponerlo con un 2, no vio la luz. No vio la luz. Porque, por alguna razón, sabéis que este tío además está muy ido de la olla, no quiso sacarla. Quizás, cuando escuchas el disco dices, bueno, pues quizás no quiso sacarlo en aquel momento porque no es brillante. Evidentemente, no es ni un Purple Rain, ni sobre todo no es un Musicology, que a mí el 2004 sacó el Musicology, que eso es una auténtica obra maestra también. Pero suena bien, el primer tema es impresionante y los demás, pues es un funk pues bailable, se nota que está Prince. Además, hay una colaboración impresionante de una bajista que no recuerdo el nombre, pero fijaos en el detalle del álbum, que en lugar de la guitarra, sabéis que toca la guitarra principalmente, lleva un bajo. Él toca un bajo acústico habitualmente, él no es que toque el bajo de forma asidua, pero aquí lo ponen y la verdad es que el diseño está muy guapo. El diseño del bajo es el mismo de su símbolo. A lo que íbamos, que me enrollo como una auténtica tortilla, no sé si os lo digo todo, pero os lo intento decir. El álbum en sí lo recupera, exacto, es un álbum de estudio del 2010. Me hacía gracia, porque cuando hacen títulos póstumos a veces. No lo sé si es verdad o no, es que no lo sé, pero normalmente a veces dicen, hemos encontrado unas canciones perdidas, no sé qué, ahora hacemos. No, esto no es perdido, este era un álbum realmente que se grabó, se supone, y al año siguiente, con la banda que lo acompaña, que era de New Power Generation, que además también era impresionante, hicieron la gira. Y la gira, aquí hay un Blu-ray inédito, y a mí lo que me chiflaba también era eso. Entonces, si coges y dices, el doble no tenía por qué ser, pero el álbum que no suena del todo mal. Además también viene con los CDs, si no me equivoco, viene con el Blu-ray, viene todo juntito, en poco espacio, y además viene con un poquito de fotos y con un poquito de historia, un poquito de extras, que no me las tengo a mirar porque realmente ya un po' de todo, pues me pareció bastante atractivo. Además, si la puedes conseguir, está cara, pero si la puedes conseguir a buen precio, pues a veces es el caso, pues la pillé. Además de esto, también pillé muy bien de precio, os mostraré esta edición que va con la bolsita, que es la edición española, y parece que ha triunfado bastante. También hay una edición, entre las que tenía quizás que haber llegado, no sé si llegará o no, que era otra edición que venía con una especie oh, ahora no me saldrá el nombre, leñe, con la alfombrilla, bueno, una alfombrilla que es así tamaño vinilo, pero bueno, viene la alfombrilla vinilo, pues viene con la alfombrilla, que también estaba muy chula, esta era española. Luego hay varias ediciones más, está la edición Gold americana, la edición Clear americana, que también está la edición japonesa, está el 7 pulgadas en Gold, que este también. Habían dos ediciones americanas que tenía encargadas. Me hacía gracia tener las originales americanas, a veces me hace gracia. Pero esto lo hice antes de toda la paranoia que ahora, entonces cuando me lleguen no sé qué haré. Si me las quedaré o las devolveré, porque me van a sablear. Porque si además contamos que están las ediciones Japo, que vienen en Blue Sped CD2, que a mí me mola, porque Sony sabéis que hace ese tipo de formato que suena bastante bien, pues también está el Digipack japonés por ahí andanza. Y sobre todo lo más chulo, lo más chulo, lo más chulo de la colección, y de hecho es lo primero que reservé, era la box japonesa como esta, pero japonesa que viene con los Blue Sped. Ese fue el primer proyecto, pero luego por el camino se empezaron a mezclar cosas y aquí esta mente perversa coleccionista, cuando le mola algo mucho, pues se dispara por ello. Y no os lo puedo mostrar todo. Con un poco de suerte sí, con un poco de suerte no. O haré una segunda parte, aprovechando parte de esta primera historieta, válgame la redundancia, y montaré algo con las siguientes. O no, o saldrá, no lo veréis, o ya está. Así que, compis, lo dicho, espero que os guste o que no. Espero que podáis ver algo que no habíais visto hasta la fecha, por lo menos en castellano, y sobre todo que podáis chafardear, que para eso monto los vídeos. Así que lo dicho, nos vemos en breve. Resistir, viva la música, la buena música, que no es ni más ni menos que la que nos mola. Sea Prince, sea Las Grecas, o sea Tarzán y su en un balcón de Alcobendas, ¿será? Eso no me molaba, pero bueno, hay a quien le molará. Nos vemos. Hasta pronto. Bien, aquí las tenemos. Al final una de regalo que acaba de llegar esta tarde.
Primero, el Digipack. Digipack europeo. Viene con esta sticker. Es un Digipack normal. La parte trasera, no os la enseñaré de momento, os explicaré por qué. Exactamente igual que está en Chinorri. Y viene con una, pues aquí lo indica, ¿no? Con una tote bag, que no es más que una bolsita donde diga Prince, welcome to America, que es pues fantabulosa, maravillosa, absolutamente genial. Es una bolsa de estas de trapo de toda la vida, que no hace más que la gracieta. Esto ha salido de oferta entre los 12 y 16 euros, no más, que lo sepáis a precio de hoy. ¿Está bien calidad-precio? Depende de lo que te guste coleccionar y lo que te guste Prince. Vamos a la edición doble. Estamos hablando de todas estas son europeas, todas estas son black. No me ha llegado ninguna clear, ni me ha llegado nada diferente. Este es un álbum exactamente igual que el que ahora abriremos, igual que los CDs que ahora abriremos de la box. Por eso no voy a abrir el resto de formatos. Lo único que viene, si os fijáis aquí, veis que como en relieve, hay un, lo que sería un resbalador, hay lo que sería una alfombrilla de vinilo. Lo que sucede es que la alfombrilla normalmente debería ir aterciopelada y esto es un plástico rígido, por lo que creo que nada recomendable para estos vinilos. Pero bueno, ahí queda. Es bonito, es vistoso, con el mismo formato de la portada, con el bajo, y mira, queda chula. En cuanto a lo que es el vinilo, ahora vemos, tiene tres caras, tiene la cara A y B en el primer vinilo, y la cara C en el segundo y en la tercera, en el segundo vinilo, la cuarta cara, pues tendría lo que es un logo, una escritura que ahora veremos. En cuanto a esta edición, con lo que es la alfombrilla, ojo, es una edición de unos, entre, la podéis encontrar entre 28 y 30 y algo euros, que no os la den con queso, salvo que se agote, que como todo en la vida, y con lo ansias que somos los coleccionistas, quizás no tarde en llegar ese momento. Vamos a lo chulo, vamos a la box. Lo que os había comentado, ¿por qué me ha gustado tanto? Como siempre, a pesar de no estar el artista ya en vida, la verdad es que se la han currado. Sabéis que él se intentaba currar mucho las portadas. Aquí vemos el Love Symbol, viene bien presentado, Prince, Welcome to America, bueno, MDC Records, pues lo que tú quieras. Aquí viene un poquito que hace referencias a sexo, referencias a drogas, como él le venía haciendo evidentemente. Mirar qué bajo eléctrico más brutal que muestra aquí, con la misma figura o similar a lo que eran sus guitarras. Es que es una gozada, típicos pantalufos de campana, como le gustaba, y la vestimenta típica del amigo Prince. En cuanto a lo que lleva, pues ya veis, los dos LPs, que ahora veremos, igual que en la tradición, un CD, igual que la edición de Digipack, y el Blu-ray. Aquí lo que decían, ¿veis? Welcome to America, vinyl etching on side 4 of double LP. LP. Nada, una figurilla, una inscripción en el segundo vinilo que ahora vamos a ver. En cuanto al CDLP, pues las mismas contenidos para todo. Y en cuanto al Blu-ray, lo que hablábamos con la New Power Generation del año 2011, de hecho el 28 de abril, y aquí tenemos los temas para los que seáis muy fans del amigo Prince. La verdad es que está bastante repartidito y están bastante chulos. ¿Vale? Con unas versiones, como podemos ver, pues More Than This. Bueno, la verdad es que está. Realmente ahora lo repasaremos, que si no, no acabamos. Y aquí, pues ya veis el resto. Aquí tenemos un poco la foto con la parafernalia que lleva. Lo que os he dicho, en cuanto al precio, ojo, aquí dejo constancia. Esta box la podíais encontrar de oferta entre unos 70, 100, 100 y pico euros. Caro, barato, lo mismo. Depende de vuestra afición al amigo Prince. La verdad es que este formato a mí me mola. Iré aquí con cuidadito porque si os fijáis, esto es lo que quería decir. Vale. En cuanto a lo que es la box, y en cuanto a lo que es aquí la sticker. Como soy muy friki, iré con mucho cuidadín. Evidentemente, ya me están buscando. Ya me están buscando la leche que parió. Vale. Es que no puedo grabar tranquilo. Me cago en la mar. Me ha solicitado el Papa. Vale, no será nada serio, nada. Nada de alto standing, ¿veis? La sticker la guardo con cuidadín. Y aquí, pues la edición esta, alemana, que de hecho por eso veis aquí, pues sale de Fix, que aquí tenía una pequeña bolladura que me tenía un poco mosca, pero mira, gracias a eso, veis aquí otras, me ha protegido lo que es la box en sí. Y aquí venía, pues un poquito los extras. ¿Esto lo que haré? Pues aquí lo arrugaré con cuidado y lo meteré dentro para que se mantenga. Venga, ¿veis? La verdad es que es una presentación muy chula, estilo libro. Fijaos aquí, qué pasada. Toma ya,
Me ha tocado con un pequeño boño, pero bueno, no vamos a hacerle ascos. Ya la tenemos aquí. Aquí sí que tenemos una de sus guitarras oficiales originales, con una de sus vestimentas, con sus botas. Pues sabéis que era el tío muy extravagante vestiendo, pero tenía mucho estilo, de verdad. A pocos le quedaría la ropa como él. Me pongo yo una cosa de estas y reviento los botones, las botoneras. Pero bueno, mirad, esto está guay. ¿Veis? Como mínimo venía con un poquito de protección aquí para que no se estropee. Y en cuanto a la apertura, la intentaré hacer así con un poquito de cuidado, sin que fastidiemos nada. ¿Veis? Esto se abre así. Perfecto. Y aquí tendríamos pues una serie de contenidos. Vamos a hacerme esto un poco doblado, malamente, malamente. Empezaremos por aquí. Ya veis que la presentación, los dibujos son brutales. Como tengo la cámara, no puedo hacer muchas maravillas en cuanto a movimiento, así que tendré que ir con sumo cuidado e intentar sacarlo todo así, un poquito con cariñete. Y si me dejo alguna cosita, pues mala suerte, porque es lo que hay. Pedazo de Fender que lleva aquí el señor. A ver, la presentación es brutal, los colores son brutales, lo que son los bucles, pues ya veis qué auténtica gozada de imágenes, qué auténtica gozada de curro. La imagen esta es espectacular, ¿eh? Está así, rollo imagen de secuencial de figurín, bueno, del amigo Prince, porque es lo único que sale aquí, solo sale Prince, Prince y más Prince, porque eso sí, el ego lo tenía un poco subidito este buen hombre, pero con razón. Vale, que no me deje nada. Aquí sacando sus fotos con una Nikon, muy bien, chaval, muy buenas fotos vas a sacar. Y aquí pues teníamos con la, ¿eh? Esta era la Telecaster, ¿no? Que también usaba, qué barbaridad. En fin, vale. La verdad es que una gozadita, mira, aquí con una totalmente traslúcida la guitarra, es que es una gozada estos instrumentos que lleva este hombre, la manera de tocar. Mirad qué colgante, no debe valer pasta esto, en fin, vale. Vemos aquí otras imaginitas, vemos aquí, es que sacado la pantalla es complicado enviar, mostraroslo todo, pero como mínimo que podéis chafardear un poquito lo que es el concierto, un resumen aquí, aquí veis, aquí teníamos The New Power Generation, aquí tenemos las mozas y los mozos que componían esta grandiosa banda, aquí volvemos a tenerlo con la Telecaster y aquí tenemos con la imagen de Love Symbol detrás y con el brutal escenario de Love Symbol, que esto me quedé siempre sin verlo, pero debía ser realmente impresionante. Vale, le ponemos en cuanto al bucle que lleva, pues qué os puedo decir. Calidad-precio me parece ya precioso porque más que parece un álbum de fotos, realmente. Aquí otro detalle muy chulo, mirad, esto viene protegidito y además aquí, como en relieve, tenemos aquí Prince, Welcome to America, la verdad es que está muy, muy guapo. Y viene así como si fueran sobrado. Y aquí vienen, bueno, pues muy bien, no se me caerá nada. A esto le vamos a dar un 10 a la forma de presentar. Los Stradivarius, esta entrada que nunca podré usar, pero veréis, ahí está en el forum para esa noche. Pues mira, tengo una entrada. $25, flipante, $25. En fin, me pasaré un día por allí y miraré a ver si me dejan entrar, pero no creo que cuele. Aquí tenemos una nota especial que me la escribió a mí antes de irse al otro barrio. Aquí tenemos el checklist de las canciones del álbum, ahí del concierto. Bueno, pues está chulo. Bueno, sería una réplica, ¿no? Pero está demasiado bien escrito. Normalmente sabéis que están escritas mal o están ahí enganchadas sobre los altavoces o sobre lo que sea. Aquí teníamos una especie de pase, ¿no? Un backstage. Pues bueno, perfecto. Y aquí tendríamos como una especie de, pues lo que es las cars de la presentación. La verdad es que están realmente chulas. Aquí tendríamos otra especie. Mira, uno de estos estaría bien, ¿eh? Para acceder a todas las áreas o loxes. Y esto, Prince Working, yo qué sé, sería para. Bueno, mira, que sería algún VIP de alguno o alguna historia, pero bueno, está muy bien. Aquí me había dejado una, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Eva! Me lo bajaré antes de que la veáis, como siempre digo, bribones, eso lo taparé. Es igual, aquí tenemos lo que sería la descarga, pues me parece estupendo, con un descuento por si queréis comprar más cositas en la web de Prince, entiendo, y me parece que realmente está muy chulo. Y aquí debería llevar. Este unboxing sí que lo estoy haciendo bien, ¿eh? No vamos a ver en su esplendor todo lo chulo y lo bonito que es el pedazo de póster, pero intentaremos como mínimo abrirlo sin cargármelo, porque si no será un puñetero desastre. Buah, ¿qué pasa debajo? Bueno, aquí tiene un poco de efecto, ¿eh? De brillo, debajo no tiene tanto, pero esto parece un vehículo articulado. La verdad es que es una auténtica gozada. ¿Eh? Sería la imagen que hemos visto antes, pues más o menos fragmentada de esta manera, en cuatro pedazos
de trocitos, hacer un folio, hacer un póster ultra mega chulo de presentar. Vale, ahora una cosa, esto lo pondremos así porque si no, luego tarda. Y aquí pues tenemos un alito, la verdad es que muy guapa, una pedazo de Fender. En este caso dorada. Bueno, esto lo apartaremos luego con cuidadín. Acordaos que teníamos la protección y lo teníamos todo. Muy bien. ¿Y ahora qué más tendríamos? Si siguiéramos girando, aquí habíamos dejado esto. Aquí deberíamos de tener The Vinyls, ¿no? Vamos a ir con cuidado, aquí tendríamos... Mira, bien, perfecto. Sony sigue haciendo las cosas medio bien. Bastante bien, la verdad. Mirad, directamente ya lleva un antiestático, el propio vinilo. Esto me parece espectacular. Aquí teníamos pues el álbum, teníamos la side A, la A, la B, perfecto. El vinilo pues parece que está bien, el planchado se supone que se escucha bien. Me gusta este tipo de planchado. La verdad es que se ve muy chulo. Y se debería escuchar bastante bien porque los de Sony la verdad es que trabajan, para mi gusto, trabajan muy finito últimamente y a precios relativamente económicos o accesibles algunas veces. Aquí deberíamos de tener el segundo vinilo. A ver, la voz es bastante maniobrable, ¿eh? Lo que sucede es lo que os he dicho. Tengo aquí el trípode de la cámara y es harto difícil acceder. Y aquí tendríamos lo que era la misma presentación para el vinilo normal. Teníamos la cara C con el resto de los temas hasta el 12avo, teníamos 4 por cara exactamente, y esto es lo que decíamos, pues bueno, la inscripción, que a ver, esto no sirve absolutamente para nada salvo para rellenar una cara. Lo que decíamos antes, quizás hubiera sido mejor hacerlo todo en un solo álbum, y si queréis hacer un álbum con parafernalias, pues hacer el álbum extra con parafernalias o directamente quitarlo, porque esto es muy bonito, rematado, pero no sirve absolutamente nada más que para rayar el vinilo si alguno de vosotros os da por ponerlo a ver si se escucha algo. No se escucha absolutamente nada. No se escucha absolutamente nada. Es una burda serigrafía sobre un vinilo, además en negro. Pero bueno, está chulo. Depende de lo que te guste. Quizás ya que se ponen, pues lo podían haber hecho en color, etcétera, etcétera. Ahora yo aquí, chulillo, quería abrir con cuidado. Aquí, vale, perfecto. Aquí volvemos a tener a Prince. Vamos a ir con mucho cuidadito. Vamos a poner el vinilo. El vinilo sí que voy a... Buah, estáis viendo mis musculados. Mi torso y mis musculados brazos. Vale. No veáis cómo tengo la barriga últimamente. Bueno, es mejor que no salga. Y aquí deberíamos de tener pues el álbum, que en lugar de tenerlo en un digi, que es muy similar la presentación y todo, lo tenemos así. Y esto mal, ¿veis? Mal. Porque no tenemos absolutamente ningún antiestático dentro, pero bueno, habrá que ponerlo. Pero bueno, no deja de estar bien, porque ahora sí que lo diré bien, no mal, no deja de estar bien, porque tenemos el álbum aquí, que luego ya me lo prepararé bastante bien, y lo podemos escuchar para los que nos gustan todos los tipos de formato, tanto el vinilo como el CD, que yo también lo gozo. Y en cuanto al Blu-ray, pues curioso, mira aquí qué guapo el detalle, ¿eh? Se ve súper chulo los símbolos. En cuanto al Blu-ray, pues bueno, se podía haber currado un poquito más. Pero volvemos a lo mismo, tendré que protegerlo. Pero mola, porque por una puñetera vez no meten ya un DVD que no sirve absolutamente para nada. Porque por píxeles parece eso que estés viendo, el Bola de Drag, o Dragon Ball, perdonad, que Bola de Drag es como se llamaba por aquí en aquel entonces cuando era jovenzuelo. Pero es lo que tiene. Y en Blu-ray pues sí que lo voy a gozar. Y mucho, porque el concierto, si habéis echado una ojeada, pintaba realmente muy bien. Y no dejaba de ser en Los Ángeles, no dejaba de ser una ciudad carismática y no dejaba de ser un concierto impresionante. Vale, pues lo haré luego con cuidado. Meteré lo que os he enseñado en los extras aquí, los acordados que iban aquí. Iban muy bien protegiditos junto con el booklet. Iban muy bien. Por lo que en calidad, relación, calidad, precio, me parece una caja. Bueno, esto aquí no sé qué he frotado, pero bueno, iré aquí con cuidadín. Me cago en la leche. Madre que parió. Vale, intentaré limpiar esto, creo que es un poco de suciedad, de roce, algo así. Y el canto, pues lo que os había mostrado antes, un poco así, pero bueno, levantamos con cuidadito, queda bien. Y queda muy chulo. Y como os he dicho, lo ponéis como un libro en la estantería y queda bastante bueno. Mira que está manchado, jodido, ahora lo limpiaré. Esto se tiene que ir con un poco de cuidado, con un poco de algodón, medio seco, lo sumo con un poquito de vaho, le pasáis y queda muy guapo. Así que me parece, la verdad, me parece una edición bastante espectacular. El álbum en sí, no entraremos en crítica, lo que os he dicho, es brillante. Bueno, depende.
No es de lo mejorcito que ha hecho Prince, evidentemente, de lo mejor que hizo en cuanto a la historia de por qué no lo sacó y no lo sabremos, no lo puedo, como comento lo podemos deducir, pero bueno. Y del resto de ediciones, pues oye, si algún día consigo alguna, me llegan bien o lo que sea, pues igual en los discos de los vinilos del mes o alguna cosa, os las mostraré, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y el esfuerzo que hago por mostraros cositas. Hasta el próximo vídeo, compañeros. Prince Forever, esté donde esté. La verdad, era un puñetero genio del funk electrónico. Era un puñetero genio con el que gozaba y mucho. Y todos, os guste o no, habéis escuchado sus temas y los habéis bailado. Se os ha movido el culete, se os ha movido las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta pronto, nos vemos. Resistir.